Hello guys, good evening everybody. Good evening guys. Hello, good evening. Good evening, teacher. How was your day, guys? Always with the I question fight, thank you. mark. I'm fine. Great. I'm glad to hear that. I like to hear that because that means that we are going to start the class with Thank you. active or positive energy, right? Yes. ¿Y cómo siguió, Jacqueline? Pues dije que ya me dieron el alta, pero me fui a tomar la prueba ahora porque para nosotros sí es importante saber si no la tenemos, ¿verdad? Ajá. Pero creo que es negativa porque la enfermera de la empresa me llamó hoy en la noche y me dijo que si no me llamaba era porque era negativa. Ajá, porque si hubiese Va. sido positiva, pues no me dejan entrar. No, pero qué bueno entonces que fue negativo, sí. Fue negativa, sí. Y me dice, gracias a Dios por una parte y no por otra parte porque tiene que ir de regreso, Jacqueline. Fíjese que a mí me gusta más ir porque, o sea, yo no dejé de trabajar, o sea, yo nunca tuve incapacidad. Entonces, me siento como arresto domiciliar más que estar enferma, pues, o sea, estoy enferma, pero sigo trabajando, entonces no. No Ahora yo sé tiene chiste. como Sí, ya el tiene razón. COVID, realmente ellos saben que es como una gripe, pues, que Sí, lo así afecta es. a la muerte, ¿no? Y No. ahora es más común, ¿no? Y ahora es muy común, ¿ya? Sí. Correcto. Ah, y los demás, ¿qué? What can you say about your day, guys? Everybody. Jacqueline Martínez, Jenny Vázquez, Guillermo Isaí, Abner. Just six participants, right? We are going to wait some minutes more in order they can connect too, right? Hi, And teacher. we are going to pass the list. Okay, Abner, what can you Hello, teacher. say? I'm fine, thank you, Miss. Okay, Abner, just a question, Abner. ¿Cómo estamos con las tareas, Abner? Teacher, solo me hacen falta las del martes al viernes, pero estoy seguro que ahora en la noche o más tarde mañana me pongo el día. Es Sí, que yo porque siempre las hago, yo tienes, no te siempre, hola. preocupes, No, está no, es acá. que yo siempre, yo lo que pasa es que yo lo hago entre viernes o sábado porque entre semanas se me complica mucho, pero siempre me pongo al día, el fin de semana. Ver si necesitas copia buscando. No, no, tranquilo. Gracias. Me hablaba solito ese. Sí, ahí me estaban notificando hoy por la tarde, yo, Se me teacher. llamaron. Ay, a ver, te hablaron la oreja, ¿verdad? Sí, ya me jalaron las orejas, pero Ay, siempre hago no. eso, sí, siempre hago eso. Sí, pero Porque vaya. prácticamente esta semana es la que, o sea, hasta el lunes creo que la hice, me falta solo del martes a ahora, digamos. Ah, pero no son Sí, no, difíciles. no, no, yo sé que, y yo la tengo en la aplicación, la tengo también en mi teléfono, porque a veces o llego temprano al trabajo, lo hago antes, al mediodía, pero esta semana se me ha sido un poco complicado. Ha estado un poco ocupadito. Sí. Sí, vaya, entonces, pero lo bueno es que se va a perder el día, eso Claro, es. claro. Recuérdense que antes de terminar el curso, pues se tiene oportunidad de volver a hacer las tareas y subir puntaje, Okay. ¿verdad? Ok. Thank Entonces, you. cualquier cosa, ahí estamos en la orden también. Hello, Okay, guys. thank you. Hello, everybody. Josué, Yvonne. Hello. How was your day, guys? Hello, good evening. Good evening. No has Hello, visto teacher. nada. Hello. Lo voy a hipnotizar para que puedan estar más alegres. Los veo algo cansaditos. ¿Qué pasó hoy? Ajá, díganme. El viernes. Sí, el Y el cuerpo lo cuerpo lo sabe. sabe, ¿verdad? Ay, El no, acumulo de toda la semana. la acumulación Ay, del pero. estrés. Sí, mucho. Necesitamos un masajista, un Sí, quiropráctico. patrocinado por inglés corporativo. Wayne dice. Inglés corporativo. Unas vacaciones de Por 6 meses. teacher, mejor, va. No, pero yo necesito uno, no moleste. Tiene que mandarnos ahí. Mega spa para cada uno. No, yo quiero incluirme también, que me manden uno, un masaje, un spa, un día de spa. Ay, no. Así como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y imagínense que yo trabajo sábado también. Ay, no.
Ni Sí, yo modo. también, dejé. Ni modo. No sé. Trabajamos más días todavía, 6 días a la semana. Vamos. Positismo, ¿ok? Positivos. Ante cualquier cosa, ¿verdad? La actitud positiva lo hace todo. Ok. Vaya. How many students we are right now, guys? Ah, ok, we are 12. So, what time is it? It's 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, so we are going to wait some minutes more in order they can connect it, and we are going to pass the list. Okay, I would like to know if you already made the homeworks, if everybody is on time with the homeworks that we have to do right now, or if you have had any problems, right, with the homeworks. ¿Alguien ha tenido algún problema con las tareas? ¿Están al día? ¿Todos? ¿Quiénes están atrasaditos con las tareas? ¿Josué? ¿Usted? No, ok. Usted está al día. Ok, perfecto. Who else? ¿Quién más? Nobody? Remember that you had to finish the homework on Friday, right? Because we had to pass the grades to the platform, right? Or to the list. We have to pass that grades, and we have to be for today. We have to be right now, right? At night, at midnight, that grades have to be there, okay? En la medianoche esas notas tienen que estar ya subidas. Entonces, tengo que subirlas y tienen que estar lo más pronto posible, ¿verdad? Por eso les decía que las subiéramos el jueves, que lo trabajáramos, que subiéramos el día, ¿verdad? Bueno, okay. So the last class we were talking about prepositions, right? For today, we are going to finish with preposition of time, and we are going to have preposition of place. Okay. Just a review, because this topic we were discussing 1, 2, and 3 times before, right? So we are going to pass to this, okay? But first of all, I would like to know what do you remember about that, right? ¿Qué es lo que recuerdan acerca de las preposiciones así en brief? Dígame, para yo estar seguro de que usted ya entendió y que no tengo ningún problema en pasar al siguiente tema, ¿ok? Por ejemplo, ¿vieron los videos que les mandé? Did you watch the videos in the WhatsApp group? Yo no, teacher, yo no los pude ver ahora. Teacher. No lo puedo ver. Ángel, no los pude ver ahora. Hoy estuve un poquito atrasadito y de hecho voy llegando ahorita conectándome, ¿verdad? Pero sí los voy a ver, ¿verdad? Vaya, entonces es como que les mando eso para avanzar, porque también ahora tenemos más que todo práctica y vocabulario. Tenemos vocabulario acerca de los places, right? Tenemos la finalización de las preposiciones place. And also we have the vocabulary words about places that is going to be for this class, okay? Vaya, en la review, ¿verdad? Las preposiciones de tiempo, usted sabe cómo lo va a usar, ¿verdad? Si no, ahí está el video en el WhatsApp Group para poder entenderlo un poquito mejor. A veces con materiales más sencillos, como nosotros podemos captar las cosas y no saturarnos tanto de cosas así como estructuradas, ¿verdad? Bien serias. Entonces, a veces aprendemos más que todo con material visual. ¿Ok? Vaya, ahora vamos a lo siguiente. Como ya estuvimos viendo lo que son las preposiciones de tiempo, que es cuando lo vamos a ocupar at con una orden específica, vamos a ocupar on cuando estamos hablando de un mes o una fecha, una temporada, pero con el día exacto, ¿verdad? Vamos a ocupar in cuando estamos hablando de una temporada, cuando estamos hablando acerca de las fiestas, ¿verdad? En brief como resumen, ¿verdad? Vale, entonces, ahora voy a compartir pantalla, chicos, y vamos a ir al siguiente tema, que es, permítame, es acerca de las preposiciones de... Ver.
Este lugar, permítame que no me Oh, sale esta please. cosa. No me sale esta cosa. Vamos a permítame que no me sale lo que quiero ver. Vaya, voy a abrir esto entonces. Tengo que abrir a ver si me sale. No sé por qué no me lo sale. Por suerte, estás ahí. Are you there? Sí. Yes, I'm here. ¿Eh? Me tapando este lista ya, Elmer, porque me Vaya, dije. vamos a pasar la lista entonces. Lo que pasa es esto. No sé por qué no me está dando la opción de compartir el OneNote. Vaya, ok. Vamos a ver, chicos. Déjame ver, voy a cerrar esta cosa y vamos a abrir las notas. Ok. La lista, la lista, la lista. Hoy estamos viernes. We are Friday night, right? Friday night. Ah, night, 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 Oh night. yeah, oh yeah, oh December yeah. Friday night. Ah. Okay, Abner. I'm here. Thank you. Thank you. Cindy. Present teacher. Okay, Elmer. Present teacher, I'm here. Thank you, Elmer. Fredis. Fredis. Eliseo Martínez. Fredis. Freddy, no sé si mandó en el chat en el grupo de que no se iba a conectar por una reunión, no sé si es Freddy. Ah, permítame. Quiero chequear. Pero cuando manden mensajitos así, por favor, mandemos el nombre. Ok. Sí, es Fred. Muy bien, exacto. Vaya, ok, sigamos, let's continue. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Present teacher. Thank you, Guillermo. Vamos con el siguiente. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Present teacher. Thank you, Jacqueline. Vamos con el siguiente, que es Jacqueline Ivonne Ayala. Present teacher. Thank you, Ivonne. Jacqueline Janet López. Present teacher. Okay, thank you. José Enrique Rojas Ramírez. Nunca lo he visto conectar. ¿Verdad? Ok, it's not here. Josué Ulises Escobar Sánchez. Tampoco, a ver. ¿Verdad? Ese Es niño no se sorpresa. conecta demasiado. Carla Idari Castillo Viera. Carla. Por ahí estaba, Ahí ¿no? está. Ah, que Present. dijo que iba conduciendo. Ah, ok. Present. Ah, thank you, Carla. No se preocupe, Carla. Mane tranquila, ¿ok? No se preocupen, don't worry. Okay, Lilian Raquel Salazar Hernández. Not here. No, I have never seen her. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Present teacher. Thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Aún no está. Okay, it's not here yet. So we are going to wait. Maybe more later, right? Maybe later. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Peter? No, no. No, not yet. Okay. Rosibel Ventura Peña. Present teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present teacher. Thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Here. Jenny Esmeralda Vázquez León. Yes, right. Okay. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present teacher. Thank you, Antonio. Okay, so, bueno, vamos a comenzar. Teacher, Bien. es un comercial, no sé si los compañeros saben. A mí me enviaron ahora la solicitud para inscribir el módulo 2, para que lo enviaron a la de recursos humanos de mi empresa. En serio. Ahora lo enviaron, entonces ella me lo reenvió a mi correo personal y para seguir con el proceso. Y ahí mencionaba que como que tiene fecha límite el 23 de este mes. Y el proceso para inscribirse. Sí, que va a comenzar en Haciendo enero, módulo. correcto. Módulo 2. Okay.
Vaya, entonces de inscribirse, no sé, el bueno, el proceso, me imagino que debe ser el mismo procedimiento que tuvieron al principio, ¿verdad? Perdón, sorry. Le envían los documentos a Recursos Humanos para que Recursos Humanos pida las autorizaciones respectivas y anexe la documentación requerida para hacer ese proceso, ajá, ¿verdad? Ahí especifica los datos, cuál va a ser el módulo que se va a inscribir, la documentación que requiere anexar al formulario, y ya Recursos Humanos sabe cómo enviárselo en este caso a la empresa facilitadora, ¿verdad? Entonces ellos harían el mismo proceso. Bueno, entonces mucho sí, mejor así. Ajá. Entonces ustedes, pues, no se preocupen de nada. Vaya, bueno, mire, chicos, no sé por qué no me abre el OneNote, pero igual vamos a trabajar. Ok, solo déjame buscar entonces una imagen parecida y vamos a trabajar con eso. Ok, so don't worry. Esa es la magia del internet, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame. Estoy teniendo problemas con el Inter. ¿Con el Inter? Por ahí estaban los señores de Claro aquí en el grupo, así es que puede reclamar ahorita, aprovecho. Estoy teniendo... Sí, fíjate en la pantalla. Casi no se te escucha, se te ahorita escucha. Ahorita necesito que... Ya voy. Ajá. ¿Hola? Hoy sí, dígame. Ajá. Es que casi no se te escucha. No puedo ver nada. Me dice que es inestable el Inter. El Inter. ¿Y quién más está teniendo problemas con el internet, chicos? Yes. Vaya, Pedro, Rigoberto y... ¿Quién más también está ahí conectado? ¿Qué más faltaba, decíamos? A Jenny como que el audio le falla porque ahí está cargando el audio y no le carga. Ajá. A Jenny Vázquez. Sí, algo así se mira aquí también. Y me mandó un video al WhatsApp. Sí, es cierto, tiene problemas también. Bueno, no sé qué pasa estos días porque la vez pasada también como que se había ido la red de Tigo. No sé qué es lo que pasó y tuve que irme donde mi suegra para dar la clase. Por eso es que quizás me veían con eco en el cuarto porque era diferente. Ah. No, pues la suegra le cortó el cable. Sí, me lo cortó. Para que llegue a verla. Para que llegue, como no quiero ir. Hello, teacher. Hello, Omar. Good evening. Vaya, voy a anotar a los que acaban de llegar antes de que se me olvide, porque si no se quedan con la cuestión ahí, ¿verdad? Y después vamos a empezar ya, porque ya es un poquito tarde. Vaya, Peter Rigoberto, ¿verdad? Estamos ya. No, okay. Me había podido conectar que tenía problemas también con la justamente con la lo que conexión. Estaba hablando. Sí, ok, Omar. Ahorita sí. Omar le voy a poner su asistencia porque si no se me va. Vaya, chicos. Vamos a compartir esta cuestión. Quiero cerrar acá. ¿Pueden ver ahorita? Sí, ok, perfecto. Vaya, entonces vamos a abrir aquí. Hoy sí me abrió. Miren, hoy sí estamos bien. Vaya, este día, chicos, vamos a ver lo que son las preposiciones de lugar. Así en brief, ok. Just the basic preposition of place. El día de ahora estamos December, Friday 9, 2022. Ok, the vocabulary words is between, after, before, behind, besides, next to, in front of, on, in, and under, ¿ok? Esas son preposiciones de lugar. ¿Alguna que usted no conozca, que usted no sepa el significado de cada una de ellas? Look at the vocabulary words and then you can tell. Between, after, después, between, teacher. Between es entre de. Ah, ya. En el bubbles apareció. Yes. En el vocales. Between. Between, ajá. Vaya, ¿y qué más? What else? Before. Besides, this one. Or behind. Behind. Behind is, this is behind. Okay, it's like the bottle of water is behind me, right? It's this one.
Y ¿qué más? Sorry, teacher, behind. Behind es atrás. Atrás, ok. Behind. Besides es a un lado. A un lado de. Y under. Under, under. Under es abajo. Ok. Ok. No, no estoy viendo, así estoy preguntando. Que no me he cargado nada y todo cortado el ojo y no sé cómo fue. Es, ni voy a mandar. Puedo, ahí se los envía al grupo. Pues, pero pueden verlo en el grupo, si no sí, lo envío al grupo. ¿Ya lo mandaron? Sí, yo lo mandé al grupo. Ve, ok, perfecto. Muchísimas sí. gracias. Vaya, entonces tenemos. Y ahí lo estaba viendo. Ok, perfecto. In front of, enfrente de, next to, después de, right? Después de. Besides es a un lado de, pero next to es después de, ¿ok? On es sobre, in es adentro y under es abajo, ¿ok? Teacher, yeah. Siempre he escuchado, casi siempre, lo más común que he escuchado yo es que next dicen siguiente, siguiente, next. Next, ajá, exactly. Ajá. Next, next, next. Como ¿podemos usarlo como de, después de o siguiente? Es que después de es como, sí, es como decir después de vos voy yo. Siguiente, digamos. Pero en, ajá, como en una fila, right? O el turno, pues, ajá. Okay. Y besides es como a un lado de, es como que uh-huh. algo esté a, la parcita, a mi lado. A la par, a la par. Uh-huh. Está la cuestión. Vaya, ¿algo otra pregunta, chicos? ¿Puede mostrarlo las imágenes, este, teacher? This one. Okay. Yeah. Está mejor con gatitos. No le gustan los perritos. No. No, pero igual sea, ahorita es lo mismo. Lo que único que acá no está between y no está, si no me equivoco, next to, right? Pero también tenemos over. Over es como que, bueno, sí está between. Over es como que estés arriba, pero no encima de la caja, sino que arriba, como en el aire, suspendido, right? Over, over me, right? Over you. So that's kind of. Solo que por under no pueden demandar, teacher. Se ve como que un ladrillo le han tirado al perrito. Sí, no. Ahora, ¿cómo está la ley con los animales? Sí. Ay, no, ya, güey. Sí, es cierto. Sí, está feo. Como el gato que bajaron del escenario en Brasil. Ajá, exacto. Es cierto, es cierto. Vaya, mire, y acá tenemos también around, que significa. Y pues el gato perdió Brasil también. Ah, pues sí, la mala suerte le vi. Qué regalo. Le iba a dar suerte, pero como lo bajaron, le quitó la mala suerte. Se confundió el gato porque perdió Brasil. Ay, no. Sí, qué regada. Entro, over, over. Solo Argentina nos quedó ya. Aquí ya en la próxima se queda. No, pero ahora ganó Argentina, ¿o no? Argentina campeón va a ser. No, mucho. Mucho es. Over. Ya está en el hospital, que se ve. Ok, bye. Miren, around se sobreentiende que es alrededor de, ok. Yo estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Around. Ok. Everybody already finished? Around. Teacher, ¿y above? Above. Above es como para referirse que estás cerca o como referirte que estás. No es lo mismo que over. No, no es lo mismo. Over es como que estás arriba, o sea, estás arriba de un objeto, pero estás en el aire, no estás
situado sobre, encima. Sobre, ajá, sobre. Porque on está el sobre, ¿verdad? Sobre. Pero estás en el objeto. Subido en el objeto, prácticamente. Over sería arriba. Pero over sería arriba, como volando. Arriba. Over me. ¿Ok? Pues ese es el perro volador. Ya no es un gato volador. Dígame. Voy a salir de la aplicación para volver a ingresar porque estoy teniendo problemas de conectividad. Ok, perfecto, Marvin. Ya. Gracias. Vaya, entonces. Se va el video. Porque yo veo que mi video se quita y se pone. También. Debe haber mala cobertura en la telefonía, quizás, teacher. Quizás, porque fíjense que hace rato también a mí se me estaba complicando la cosa cuando quería compartir. Estaban pronosticando un paro de labores. Really? Paro de señales. las cuatro compañías. Me va a quedar pobre. Me va a quedar pobre. Sí, porque imagínate. Bueno, ok, let's practice the pronunciation, guys. So we have to get advantage for today because we have to finish, or we have to get advanced in the handbook, right? And also we have to make the homework because I'm going to help you today one more time, okay? But okay, repeat after me, please. On. 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 In. 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 Over. 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 Remember the sum of the schwa. Oh. Schwa. Oh. Over. Over. Okay. Over. Under. 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 In front of. In front of. In front of. In front of. Vaya, si se fijan aquí tenemos un link en son. Ya no es in front of, sino que in front of. Como que está uniendo la T, la O y la F. Top. In front of. In front of. Ok. In front of. In front of. Pero póngale el O siempre, ok. Teacher, una pregunta antes que nos pasemos a Peggy. Okay. In front of. La vez pasada yo estaba leyendo que el OF lo pronunciaban como OV. Oh. Por eso, oh. In front of. Sí. Sí. Correcto. Gracias. Exacto. Vaya, ok. Behind. 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 Ok. Between. 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 Around. Around. Si se fijan, around. Siempre suena la D al final, a D, ¿ok? Around. 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 Ok, perfecto. Vaya. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Aquí. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacerlo con el perrito, ¿verdad? The dog. Is, ¿dónde está el perrito, chicos? Sobre on. Ajá, is on the box, right? Está sobre la? La caja. La caja, muy bien. La siguiente sería the dog. Is in. Is in the box. In the box. Ok, está dentro de la caja. Ok. The next one, the dog. Over. Is over the box. Okay. Over the box. Over the box. Ahora vamos con la siguiente. The dog is under the box. Okay, me pasé para arriba, pero igual. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos the dog. Voy a ir a hacer la cosa que estén afuera, vaya. In front of. The dog is in front. In front of the box, okay? The box. The box. Very good. The dog is behind. Is behind. The box. Okay.
y así sucesivamente. Recuerden que vamos a decir el objeto al cual nosotros nos estamos refiriendo. Vamos a utilizar el verbo to be, que es ser o estar, la preposición de lugar y el complemento, que en este caso sería the box, la caja. La caja. Y así. Vaya, ahora si yo les digo... déjenme ver. La computadora está en la mesa. ¿Cómo va a ser la oración? A ver, díganme. The table. Oh, no, sorry. The computer. La computadora está sobre la mesa o está en la mesa. The computer on the table. Computer is on the table. Is on the table. On the table. Muy bien, excelente. Ahora sí, yo les digo, mi celular está entre la botella de agua y la taza de café. Oh, my your cell phone. Ajá. Okay, your cell phone, que sería el mío, ¿verdad? Yeah. Cell phone. It's between. It's between. Between. Ajá. Bottle water. The bottle. The bottle. Of water. Of water. Ajá. And coffee. Ajá. Coffee. The bottle of water. Ay, bottle. Bottle, le falta una T. Sí. Of water. Of water. And. Ajá. And. Coffee. 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 Cup, right? Cup. La taza de café. Muy bien, excellent. The coffee cup. Ahora si yo les digo, mi computadora está a la par de la taza de café. ¿Cómo sería? My computer. Mm-hmm. A la par. My computer. Ah, si lo decimos mi computadora, si lo decimos su computadora, la your computer is besides. It's, ajá, is besides. Así como dice Elmer también, ¿verdad? Puede ser your o puede ser my. Depende, ¿verdad? Las dos son buenas. My computer is beside the coffee cup, ok. La taza de café, ok. Vaya, y así sucesivamente vamos a ir utilizando, ¿verdad? Siempre recuerden que vamos a hablar acerca del objeto primero, que en este caso sería el sujeto, más el verbo to be, más la preposición del lugar, más el complemento, ¿ok? Ahora, yo les voy a dictar a ustedes y ustedes me lo van a escribir en el chat, ¿ok? Me van a hacer el ejercicio. Yo les voy a decir la oración en español y usted me la escribe en inglés. O si gustan, se la digo en inglés y usted la escribe en inglés. ¿Cómo prefieren? En español para traducirlo en inglés. No, me está la cabeza de pico. Vale, ok. Ahí voy, la primera, ok. Vamos a utilizar la preposición under, ok. The cat is under the table. Ah, la decimos en español. No, la tiene que escribir en inglés, ok. Bajémosle los micrófonos, please. ¿Cómo fue? The cat, miau, miau, miau. The cat is under the table. Yo creí que dijo copas. Sí, ajá, por eso es que le dije que bajara los micrófonos porque se oye mucha interrupción. Entonces, sí, the cat. ¿A dónde la vamos a escribir, perdón? En el chat de la meeting. Ok. En el meeting chat. Ok, bye. The cat is under the table. The cat is under. Se me acaba de caer Zoom. ¿A quién se le cayó Zoom? Permítame. Uy. Bueno, no sé quién me dijo que se le había caído.
A Jenny, ok, se le acaba. Están teniendo muchos problemas de conexión, chicos. The cat is under the table. Ok, perfecto. Sí, interferencia. Se ve bien cortado, bien raro. Está bien raro. Sí, ¿me escuchan bien? Yo le escucho de vez en cuando y hay cortes, pero está bien raro este día, no sé por qué. Sí, yo escucho entrecortado. En realidad quería que era mi internet. Ya ni el Zoom quiere. Ya ni el Zoom ya siente. Sabe que es viernes. Ya siente la vacación. Ay, no. The cat is under the table. Vaya, recordemos que el verbo is lo utilizamos con singulares, no plurales, ¿ok? So, cat without S. Sin S, please. The cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. Ok, let's continue with the number two. Ok. The window is between the washing machine and the chair. Ok. The window is between the washing machine and the windows. The window in singular, okay, singular. The window is between the washing machine and the chair, okay? Remember that you have to use singular with is, okay? Sí, no es not windows, es window, okay, just one. Window. Okay. Washing machine. Between. Okay. Washing machine. Washing machine. Okay. Between. Bueno, vamos a washing machine. Washing. Bueno, búsquenlo en internet. Machine. No puedo escribir washing machine. The window is between. Ya vamos a ir ahí, no se preocupen. The window is between the washing machine and the chair, okay? And the chair. Así es. The window is between the washing machine. The washing machine and on the and the chair. Machine. Pero si vamos a decir en español. Ajá, la ventana está entre la lavadora y la silla. Está más en español. Vale, se lo digo en español. Ok, en Spanish, but you have to write it down in English. No, está bien así. No, en inglés está bien. En inglés está bien. Okay. Remember, without S, porque estamos hablando de singulares, ok. Solo una ventana es, no dos, chicos. Ok, remember that. Ok, muy bien. Windows without S, ok. Sin S, without S. Traductor, teacher. Translator, búsquenlo en translator, no hay problema. No, el corrector es el que lo pone así. Ah, cuidado. Se lo pone. No, es broma. Nah, el dedo es el que se equivoca. El corrector no me deja escribir bien. Lo que pasa es que el traductor de Marvin ya sabe que viernes. O se adelantó. Vaya, ok, next. The lamp is behind me, what? Right? The lamp. What? Lamp, lámpara, right? Yeah. The lamp. Uh-huh. Is behind? Is behind me. Behind, no besides, okay? Behind me. Me. Sí, me. Me es el pronombre. Es mi direct object. Me, de mí. Ah, me. Sorry. Okay. No, my. No, behind, my be, es de mí. Okay. Sorry. The lamb is behind me. Me. Okay. Ahí está. Okay. Mm-hmm. Point. Ya estamos afinando el oído. Ya ves, ya ves. Ok. Déjame ver.
Estás viendo la novela. I see. Mm-hmm. Okay, the TV. The TV is in front of me, right? Mi casa le va a hacerle. The TV is in front of me. The TV is front. Is in front of me. Is in front of me. In front of me, la televisión mío, está mío. Frente a mí, right? Eso quiere decir la oración. Sí, así. Is important in TV capital letter, or no? It's not necessary because it's just an exercise, right? If okay. You are going to write in a formal writing, yes, it is okay. It's important, okay. Right? Okay. Thank you. But in this case, just we are practice, okay? Don't okay. Worry. Jacqueline, the TV is in front of me, okay? Le faltó la F. Ay, él a mí me faltó. Bien, ajá. Pero ahí lo vamos a ir afinando, no se preocupen. Tienen hambre. El dedo se equivocó, el dedo no lo pudo. No, el traductor. El teclado. El corrector también. El liquid paper, ¿verdad? ¿No? El liquid paper, ¿ok? Ya saben que es liquid paper, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí. Correctores. Corrector. Chelito, que le dicen. Sí. Ese es liquid paper. Vaya, the TV is in front of me. Okay, guys. Vaya, the computer. Ah, okay. I'm in front of you. ¿Cómo? Perdón. What? I'm in front of you. Okay, in front of you. I'm in front of you. I'm in front of you. I'm in front of you. Okay, perfect. I'm in front of you. View es view de vista, right? De panorama. Así, teacher. Pero view de ti, tuyo. Estoy enfrente tuyo, okay? I'm in front of you. Así. Exactly, así es. In front of you. No. Ay, Albert, Danilo, no, Albert. You, de el pronombre personal, you. In front of you. Okay, I'm, vamos a escribirlo, okay? Okay, please. I'm in front of you, o sea, you. Of you, exactly. You, yo pensé que era you. I'm in front of you. You. Yo estoy frente tuyo, o soy al frente tuyo, okay? Okay. I'm perfect. In front of you, perfect, excellent. Aquí se unen los sonidos. I'm in front of you. Uh-huh. Así es como funcionan los lips. Okay, I'm in front of you. I'm in front of you. Okay, perfect, guys. Vaya, okay. Otra. Okay. Another. Está muy bueno el ejercicio, la verdad. Vaya. Others es para plurales. Otras, okay. Teacher. The other teacher. Y si usted quiere decir una más, another one, please. Otra más. The other. Another y other, okay? Este es cápsula cultural, chicos. Es conocimiento general. Vale, lo vamos a escribir. Thank you. Another. Una más, right? Una más. Ajá, es como another one o another otra o una más, pero siempre en singular, ¿ok? Y si decimos others, right? Es como decir otras. Sorry, micrófono. Siento que hay bastante interferencia entre algunos compañeros y eso hace que no se logre entenderle a usted porque se escucha más el sonido de otras personas. Vaya, chicos, pónganmelo en mute un ratito para que, pues, digamos, la cápsula cultural vaya. Aquí les puse en el chat que cuando nosotros nos queremos referir y queremos decir, teacher, otra más, usted puede decir, teacher, another, please. Otra, por favor, ¿verdad? Another, que es esta, ¿ok? Another. Pero si vamos a hablar en plurales, vamos a decir
others, okay? Teacher, other exercises, please. Others, okay? Otras. Y another es para solo una más. Y others es para otros, otras. Así es como lo vamos a manejar, okay? Eso es conocimiento general. Siempre salimos como vocabulario y es bueno agárralo así, de poco a poco, miss, okay? Tim. Miss, una más, other. Pero si quisiera decir... Another, una más. Ah, another si one, please. Sí, okay. ¿Y si quiere decir dos más? Ah, entonces tiene que decir el número. Two more, please. Okay, two more, please. Okay. Okay, two more, please. Si quiere ser polite, ¿verdad? O two more, okay. Thank or you. One, or one more, or three more, etc., etc., right? You can say that. Volví, ok, Josué, excelente, volvió. Me alegra que ya recuperó la conexión y que estamos aquí, ¿verdad? Estamos, todavía estamos con lo de las preposition of place, perdón, y estamos haciendo los ejercicios, ¿verdad? Ah, ok, desde el teléfono, pero porque la laptop ya no me voy a poder, como ir allá, pues. Pero no se preocupe, lo bueno es que está usted acá presente. No. Bye. Yes, yes. Ok, vaya. Entonces se entiende cómo vamos a ocupar esta parte de acá, ¿verdad? Vaya, ahora les voy a compartir un link porque necesito que ustedes me hagan los ejercicios. Y eso es como que un poquito más específico, ¿ok? Vamos a abrir acá. Les voy a compartir el link en el WhatsApp group. Y ustedes pueden ver esta parte de acá. Ay, ¿dónde estás? Ah, no lo he abierto. Okay. Vamos a abrir WhatsApp group. Ay, vamos a ver los chats y todo eso, ¿verdad? It doesn't matter, ¿ok? It doesn't matter means, no importa. Si usted me viera los mensajes, es como que no me importa, pero no de una forma mal, sino que no hay problema. Vaya, vamos a ver. No problem. Vamos a ver, chicos, vamos a darle para abajo. Vaya, Josué, mando la foto, vamos a cerrar esto porque no queremos eso. Vamos a ver. Vamos a ver hasta abajo. De veras que sí está malo esto, chicos. Permítanme. Yes, ¿cuántos miss. Amor tiene, teacher? ¿Ah? Contacto. Low 1, low 2, low 3, low 4. Ya me dieron, ¿verdad? Los versitos. En la táctica. No, pero yo le. Un compañero le reclamó a otro compañero por eso. ¿En serio? Sí, porque le dice: ¿y cómo es que tenés el teléfono de mi esposa? Le dijo. Porque decía amor. Y él le tenía amor en el de él también. No, es que lo que pasa es que, miren, tengo el grupo de la escuela de trabajo, tengo el grupo de Litka, de los chicos de ya, que son niños, ¿verdad? De los padres de familia. Tengo su grupo, tengo los grupos de los teachers, tengo los grupos de no sé qué, y así, y todavía tengo uno de Juve. Así que y siempre mantengo contacto con ellos, entonces por eso que siempre me aparece un montón de cositas. Pero igual, ¿verdad? Ahí estamos, así vamos a hacer. Dicen que Elmer le dice que porque el mecánico le dice, ¿a qué hora vas a venir, mi amor? Elmer, porque te dice mecánico le pone de nombre. Ya vio el tutorial. Oye, aquel, mira, está comiendo paletas, está y no me invita. Okay. A eso salió Josué también. Lo que pasa es que no nos dijo, me cayó la señal, dice. Sí, mira, se la esconden. Es de los que le ponen claro. No, vaya, ya estuvo bien. Mucho chiste. Amor, vaya. Dice, no, hombre, claro, solo, que te extraño. Solo I miss you. Que tienen las cosas ahí. Va, no solo ustedes que tienen las cosas malas mucho ahí. Mucho molesta, nos declaro, dice. Póngase juicioso, dice, no vaya a misa. Y de verdad, declaro, ¿eh? ¿Quién de ustedes trabaja en claro que me venga a resolver? Vaya, aquí hay una queja, hay una complaint. ¿Ok? Complaint es queja, ¿verdad? Ay, me voy a cagar, me voy a quejar. Vaya. I want to make a complaint, vaya, si quiero poner una queja o quiero quejarme, ¿ok? Vaya, vamos a visitar el link. I want to make a complaint. Ahorita, yes. Vaya, vamos a ver. A complaint. Complaint, ok, muy bien.
Preposition of place. Preposition of place. Por aquí okay. Estamos. Mire que les aparece un gran montón de propaganda por ahí, pero ustedes sí, obvien sí. Eso. Vaya. Un montón de virus que me salieron. Sí, es horrible. Vaya, mire, en la parte de acá tenemos una picture, right? En donde aparece un perrito, aparece un gatito, aparece un sofá, aparece una pecera y una pelota de fútbol. Todavía no se logra visualizar, teacher. No, no, pero quizás por el inter siempre, ¿verdad? Yo creo que sí. Si bueno. Tiene claro, hay que darle la razón. Es que yo tengo Tigo y me está fallando también. Fíjate. Ajá, yo pero, tengo Tigo también y me está fallando y no sé por qué. Sí, me cargó ahorita. Se han puesto de acuerdo ahorita. No, ah, demasiado. Ya nadie es legal, ¿verdad? Sí, no. Muy saturado, pasa todas las semanas y necesito ya tienen placer. Vaya, mire, en esta parte de acá tenemos cómo hacer preguntas con las WH questions, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo. Tenemos, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Ah, it's under the table. Diciendo que está debajo de la mesa. De la mesa. Muy bien, vaya. Silenciamos los micrófonos, please, un ratito. Elmer. Vaya, dice, look at the picture and write. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que ver la imagen que le aparece acá y tiene que escribir las oraciones según, según la preposición del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, la primera decía, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? It's under the table. ¿Dónde está la pelota? Ah, está debajo de la mesa. Usted va a hacer la pregunta con la WH question, que en este caso vamos a utilizar solamente where, y vamos a, lo que va a cambiar es la preposición del lugar. Usted va a decir si está abajo, si está arriba, si está después, si está a un lado de, o si está around, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estas de acá abajo son las que vamos a ocupar, que sería on, next to, que significa después de, in front of, enfrente de, on, que sería sobre, right? Under, abajo, between, entre de, in, dentro de, y behind, que es atrás, ¿ok? Entonces, esta que ve aquí, son las que vamos a utilizar. Si usted ve dos veces on, es porque dos veces tiene que emplearla. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. A ver si me cae. Les voy a dar unos minutitos para que puedan hacerlo. ¿Ok? Y luego vamos a chequear. Thank you.
háganmelo saber y yo les podré ayudar. ¿Ok? Okay, who is writing to me? Teacher, I have a question. Mm-hmm. Dígame. Hay una, por ejemplo, dice que la mesa, bueno, está a la par de la del sillón, ¿verdad? Mm-hmm. Y eso es beside. Let me see. Okay, la mesa, sí, está a la par. No, en este caso estaría a un lado. Sí, puede ser. Sí, al lado, es beside. Ajá, puede ser beside o pues, también puede ser next to, porque acuérdense que está en fila. Puede ser, pero fíjate que no es beside. Sí, por eso estaba diciendo, porque es que abajo no hay ningún no está beside, no hay beside dentro de la respuesta. Solamente está next to, entonces tiene que ser next to. Pero. Uh-huh. Pero puede ser beside también. Uh-huh. Pero por eso beside es como a un lado. A la par, un lado. O a la par, y allí en teoría la mesa está a la par del sillón. Ajá, porque también. Porque eso de después de es como que hubiera, fueran en fila, así está como de manera, no sé cómo decirlo, horizontal, creo. Uh-huh. Entonces, visualmente es más a la par que después de. Ajá, pero como, acuérdate que va, está el perrito, después está el sillón y después está la mesa, está como así en la misma dirección, está como en fila, si puede ver. Por eso es que te dice next to, pero sí también funciona besides, porque está a la par. Uh-huh. De acuerdo. Pero okay. Si no me la va a poner mal el sistema, así que mejor voy a decir no, este no. Teacher, dígame. Yo no puedo trabajar igual nuevamente. Yo veo que alguien más le está dando problemas. Elmer, usted no puede trabajar tampoco en eso. ¿Quiénes han podido? No te escucho, Elmer. Editar no se puede, pero uh-huh. Yo lo estoy haciendo aparte. Me parece un círculo, un círculo rojo con una rayita en medio. Bueno, entonces, a mí me tocó descargar la imagen. Ajá, si gusta, entonces podemos hacerlo así. Y vemos nada más, ¿verdad? La cuestión es que usted pues pueda desarrollar el ejercicio, o sea, speaking o puede hacer writing. Sí, okay. Da la opción donde está el lapicito, ahí lo pueden editar. Y les aparece como otra ventanita y ahí ya les aparecen las opciones para editar, cambiar colores, etc. ¿Cómo se dice $4? Ahí estaba donde está la sucha hacia la vuelta. Voy a cambiar el lado. Ok, let me see. Sí, se puede. Ok. Tony, usted pudo muy bien. Sí, sí se puede editar. Sería este, ¿verdad? El de lapicito. Me imagino. ¿Qué sería esta? Sí. ¿Eh? Ahí habilita para escribir. Uh-huh. Sería acá, acá. Uh-huh. Bueno. Vamos a ver. ¿Dónde encuentra el lapicito, compañero? Creo que te vas al final. Al final de la hoja donde está el vocabulario abajo aparece como dice un fill online. Online, perdón. Llenar en línea es. Fill online. Le das clic acá y te lleva a otro. Y te aparece la paginita. Le das acá. Das clic. Y creo que eso ya se puede. Está la barra acá abajo, ¿verdad?
por aquí. Yo no la puedo ver porque... Como... Está la letra T, sería para escribir. Para el texto, ajá. Ajá, para el texto, y a la par de la T está, que es el borrador, por si se equivoca. Uh-huh. Sería esta, ¿verdad? Entonces usted empieza y ahí va. Vamos a cerrar acá. Y lo vamos a dejar acá. Yo creo que es un tema de seguridad de la empresa. Pero yo digo, vaya, si no se puede, hagámoslo así, no hay ningún problema. De todas formas, vamos a practicar qué es el speaking y la estructura, y usted ya va a saber qué es. Vaya, entonces, vamos y empecemos, chicos. Dice, the first one says, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Ah, it's under the table. Ahora vamos con la siguiente. Dice fish. So that means we are going to make the question. Where is the fish? Where is the fish? ¿Dónde está el pececito? Ah, the fish is in. Is in the fish bowl. Está dentro. Está dentro de la pecera porque está preguntando por el pececito, right? It's in the fish bowl. Okay, where is the table, guys? Where is the table? It's next to the armchair. Okay, it's next to the armchair. ¿Y qué es el armchair? Es un sillón, pero para solo para una persona, okay? El sillón más grande se dice sofa o se dice couch, okay? El que es para dos, tres, cuatro personas, si es posible cinco, right? Pero el que es solo para uno se dice armchair, armchair. Okay, what is the next one? Cat. Mm-hmm. What is the cat? Where is the cat? Okay. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? On. Sería este, it is on the... Mire, aquí es el pillow. Pillow, ¿qué es pillow? Almohada. Es almohada, ok. Entonces está in front of the pillow. Ok, está frente a la almohada, ok. O está, sí, enfrente de la almohada, muy bien. Solo que, teacher. Solo que ahí también podríamos ponerle on si nos diera la opción, porque está arriba el sillón. Ah, pero sí. Dice pillow. Sí, ajá, sorry, pero sorry. Dice pillow. Es la referencia. Ajá, es la referencia. Vaya, ahora la siguiente, chicos. Where is the dog? Where is the dog? Oh, muy bien. Entonces, ¿dónde está el perrito? Besides the armchair. Ah, sería, it's beside the armchair. Pero acuérdense que solamente vamos a utilizar las posiciones que tenemos acá, okay. A un lado. Next. Vaya, como ya ocupamos el in front of, ¿verdad? Ya ocupamos el in, entonces los demás que están disponibles son behind, between, under y next to. ¿Ok? Vaya, entonces. Sería next to. Next to. It is next to the armchair. Behind. A un lado de... Lo vean. Sí. No, behind es como atrás. Next. Ajá. No, sería next to, a un entonces, lado. Ok, sería o next. Siguiente. Ajá, next. Vale. To. Next to, pongamos. Ajá. The armchair. Next to the armchair, ok. Armchair. Ok, where is the pillow, guys? It's behind the cat. Behind the cat. It's... Behind the cat. Okay, behind the cat. What is the magazine? ¿Qué es un magazine? El periódico, o revista. Es una revista, okay. What is the magazine? Baseball, a la par, sería... Next sería, to. No, ya lo sure? ocupamos, ya lo ocupamos. What is the magazine? Between, entre... Ah, no, perdón. Bien, between. Between. Are you sure? No. Sorry. Ajá. Está. Ya usamos on, teacher. Es que vaya on. Tiene on son dos veces. Quiere decir que lo vamos a utilizar dos veces, en dos ocasiones.
Okay. Entonces, ser sobre la mesa. Exactly. Where is the magazine? Mm-hmm. It's on the table. Okay. Sobre la mesa. Ah, no, pero tiene el fishbowl. Entonces no tiene que ser. Es a un lado. Okay. Is a un lado. Next to. Next to. The fishbowl. Next a un to lado. The fishbowl. A un lado. Vaya. Ahora vamos con la siguiente. Where is the armchair? The armchair. ¿Dónde está la, el sofá? Ese sí sería between. Ajá, y miren, aquí está la referencia. Cuando usted le digan dos cosas, siempre es between. Ajá, okay. Entre. The armchair is between the table and the dog. Oh, and the dog. Finally, we have, where is the fishbowl? ¿Dónde está la fishbowl? It's on the table. On the table. The fishbowl is on the table. Yes. Muy bien, exacto, así es. Sobre la mesa. Vale, chicos. Entonces, eso es súper fácil, ¿verdad? Es fishbowl. Prácticamente básico, ¿verdad? Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que el día de ahora nos tocaba el tema también de práctica de vocabulario en cuanto a los lugares. ¿Cuántos lugares ustedes conocen? Varios. Ajá, varios, muchos. En inglés. Sería este, in the garden, en el jardín. Ajá, in the garden. To the school, en la escuela. To the school, muy bien. Enterprise sería empresa. Company. Company. My company. Hospital. My house. Hospital, muy bien. Hospital. Ajá. Pharmacy. Pharmacy. The park, the beach. The park. Okay, the park. In the park. Ajá. Vaya, mire, entonces esa the teacher. Es la clase. Ah, sí, how do you say? How do you say iglesia? The church. Se dice church. Ya la vamos a ver. Ahorita les voy a compartir. Vale, les voy a compartir algo, chicos. Este es el vocabulario. Miren, aquí está. Ese es de airport. Repeat. Airport. 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 Muy bien. Airport. Siempre usted va a abrir la garganta para poder sacar el sonido. Okay. Airport. 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 Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Airport. Tenemos también apartment. Ok. Apartment. Apartment. Acá se hace una pausa como que la lengua la sube y la pone en el cielo de la boca. Okay. Apartment. Como que se le tapa la nariz. Apartment. Okay. Apartment. Okay. Apartment. Okay, perfect. Let's teacher, continue. Dígame. Teacher, pero por ejemplo, en un video que usted mostró de una conversación, decía como bien unido, o sea, the new apartments. The new apartment. Ajá, pero cuando tú lo aprendes a decir rápido, es como que suena más natural. Pero ahorita es como que identificamos cómo vamos a hacer, ¿verdad? Si se le se fijan, se digan apartment, ok, apart, y como que la lengua le sopa en la parte de arriba y como que se les tapa la nariz. Pareciera que en español lo estamos tildando. Ajá, apartment. Es apartment. Como que solo hace, ok, apartment. Yes, that's the sum of this. Apartment, ok. Ok, apartment. Las canciones son tan chulas en ese aspecto, ¿verdad, teacher? Sí, por eso es de escuchar, así uno va perfeccionando. Anoche estaba escuchando una que ni cerca, pero cuando le puse atención a la, cuando se unen las palabras. Ya sí, le pudo entender. Sí. ¿Verdad? O si no la traduce. La verdad que me gusta bastante y la voy a practicar porque sí, bastante la letra. La sí, música, la melodía, todo. Es bonito. Solo prepárese. Sí. Solo que voy a Farm by 20. 20. No te escuchamos muy bien, se te escuchó algo cortado. The Boy Apartment by 20. The Boy Apartment 25. Ajá, no, by 20. By 20 o 520. Ah, by 12, entonces.
Ah, entonces el apartamento 512. Ajá. Ay, ay, ay. Entonces, Selena, el chico del apartamento 512. Entonces ahí lo van a escuchar. Así lo vamos a escuchar, ¿ok? Va, vamos con el siguiente, chicos. The Bank. Y Selena. Selena, right? Ay, se me abrió esa cosa. Va, Bank. 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 Bang, bang. With key at the end, okay? We have circus, no, barbershop, okay? This is a barbershop. This is a place that you usually go, right? Que es un lugar que usted usualmente va, más que todos los chicos, porque ellos se cortan el cabello más seguido que las chicas. Salón de belleza. Las chicas van al beauty salon, okay? Beauty salon. Beauty salon, okay? Vamos con el siguiente. Bookstore. ¿Qué es un bookstore? Bookstore. Librería. Tienda de libros. Es como tienda de libros, okay? O cosas que puede ser como papelería, algo así. Pero también puede ser library, librería. Okay? Vamos con la siguiente, chicos. Burger restaurant. Burger restaurant. Okay, también tenemos burger café. Café. O sea, teacher. Okay. Café necesito. Yo también. O sea, aquí lo tengo. A la tienda se puede decir café. Sí, un café. O se puede decir que coffee shop, ok. Coffee shop también se puede decir. Es el candy store, es una tienda de dulces, ok. Candy store. Muy bien. Y acá está la pregunta que tenía nuestro compañerito, que es church, ok. Iglesia se dice church. Ok. Usted puede decir, I usually go to the church on Sunday, right? Yo usualmente voy a la iglesia los domingos. ¿A qué horas? At 7 o'clock. Or at 8 o'clock. Ya estamos uniendo todo lo que hemos aprendido, ¿ok? I usually go to the church on Sunday, right? At 7 o'clock. ¿Ok? Vamos. Also, we have circus. Vaya, vamos con clinic, right? Clinic. Como el maquillaje clinic, right? Nosotros le decimos clinic, okay? Clinic. Vaya, ahora vamos con clothing store. ¿Qué es clothing store? Tienda de ropa. ¿Lavandería? Tienda de ropa. Ok, todo lo que tiene store es como tienda o departamento de donde usted puede ir a comprar la ropa, puede ir a comprar electrodomésticos, etcétera, etcétera. Ahí solo lo que lo diferencia es esta parte de acá, ¿ok? Coffee shop. Eso es lo que estábamos haciendo. Coffee shop. Una cafetería. Vamos con la siguiente. Drugstore. ¿Okay? Drugstore. Esta es droguería o puede ser también como pharmacy, ¿right? Como farmacia. Drugstore. Factory. Es la factory. Como la maquila, right? Como fábrica. Una fábrica. Factory. Fire station. Okay. Todo lo que termine en tion. De corrido se escuchara como fire station. Ajá, fire station. Como que le dijera fire station, station, así unido. Fire station. Okay. Todo lo que termine en tion en inglés lo va a pronunciar como shion. Okay. PlayStation dicen. PlayStation. Okay, todo. Yeah. Ya me acordé del nombre de la canción. Si usted le gusta la música en inglés, sabrá. Es la WhatsApp de No Blonde. Mira, No Blonde, fíjate que me gusta oír, pero no es como que yo me recuerde de todos los nombres de las canciones. Me gusta oír algunas, no todas. But I like, ¿ok? Florist. Also, we have gas station.
Gas station. Es lo que viajan, siempre van a visitar. Es gasolinera, etcétera, etcétera, right? Gas station. Vale, si se fijan, siempre termina en tion y por eso se pronuncia shion. Todo lo que termina en tion en inglés es shion. Okay. Highway. ¿Qué es un highway? Highway. Muelle o carretera. Es una carretera. Autopista. Como, autopista, ok. Escuchaba que dice, I'm going a highway. Algo así. Pues busquen la canción. Más o menos, más o menos. Camino al infierno. Camino al infierno. Hospital, ok. ¿Alguien ha ido al hospital estos días? No, right? Hospital. Yo ando por esos lados. Has andado por los hospitales. Y la H se pronuncia como J, hospital. 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 Y la T se pronuncia como E, hospital. 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 Muy bien. Hotel. 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 Se va a ir en vacaciones. You are going to go to a hotel, right? You are going to visit a hotel. Maybe at the beach, right? Or maybe at the camp. I don't know where you're going to choose, right? The beach or the mountain, right? Or the camp. Whatever you I'm want. Going to go on the Cameroon beach. I can be there, see you, Jovan. No, I'm just kidding. Hoy no, me pueden morir. Creer que yo vivo cerca de ahí y no he ido ni una vez. Yeah. Y es raro que yo vaya a la playa y yo estoy cerca de la playa, de la costa. Eso es un pecado. Yo fuera todos los fines de semana. No, fíjate que si viviera, arrepiéndese, sea juicioso. Fíjate que si viviera cerca, no fueras tan seguido. Te lo puedo asegurar. Es que así es uno. Eddie y el dicho de que Dios le da pan al que no tiene dientes. Así es. Pregunté ahora a Tony. Tony, ¿sí o no usted va a visitar seguido los lugares turísticos donde vive? No. ¿Verdad que no, Tony? Entonces así. Va otro menos a eso. De hecho, teacher. De hecho, sí, ejemplo, lo más práctico. Si hay una pupusería aquí al lado de mi casa, que es el vecino, me voy mejor a 10 cuadras, 20 cuadras arriba. Allá voy a comprar. ¿Y por qué? Ay, no. La tal vez las hace más buenas. Sí, verdad. Es que a uno le gusta la vagancia. Hay que apoyarla. La vagancia. Por la muchacha fíjate que yo despacha. Acá tengo ¿o le gusta la pupusera? No, también. ¿Te gustan las pupusas de allá? Eso no las de aquí. Sos candil de la calle. Esta de aquí las come el vecino. No apoya lo nacional de su canto. Él me decía que hay muchachas que son más amables y atentas. No puede el talento nacional. Sí. Vaya, mira, porque fíjate que acá tengo las cosas del sol. Tengo la Playa de los Blancos, tengo San Marcelino, tengo Atlantis, tengo La Puntilla, tengo Tasajera y nada. Es raro que yo vaya a la playa. De hecho, teacher, los de Sonsonate buscan esa zona y los de esa zona vienen a los Cuba. Ajá, exacto, así es. Vaya, imagínate, Tulio, allá vive y tiene un montón de cosas teacher, cerca. Ayer estuve justo en el rancho de Princess Guay. Ajá. Que vaya. Está ahí por San Marcelino. Imagínate, y hasta aquí venís y allá teniendo también. Y yo voy a agarrar ahí, para allá. ¿Qué andaba haciendo ahí? Ajá, andaba trayendo la Navidad de la ticha. Trabajando. Ah, trabajando. Cerca llegaste, entonces. Pero ya conoces a Luis la Herradura, ¿verdad? Sí, sí, ya. Va, entonces ahí vivo yo. Por eso mándame la Navidad para ahí, Elmer. Vaya, perfecto. Nos manda pescado a todos. Vaya, ahí se lo puedo mandar. Camarones para hacer cevichito. Ah, ya oyó, teacher. Ya oyó, así que preparen guindado, lo pueden hacer todo así, como lo mando pescado. Playero. Voy a agarrar. Ahí voy a matar unos bagres. No puede ver. No, hombre. Just kidding. Eso okay, solo ya. A él me mande. Ya estuvo, ya nos pasamos del tema. Bye. Ok, movie theater. ¿Qué es el movie theater? El teatro. The movie theater es como el cine, right? O the movie, pueden decir solamente movie, okay? Would you like to go to the movie or the cinema? Okay, yes, I would like, or no, I wouldn't, right? Also, we have the museum.
ahí dijo una expresión, movie cinema podemos ocuparlo para el cine y movie theater para el teatro. El theater nada más es teatro. Pero algunos les dicen movie theater al cine también. Pero puede decir cinema o puede decir solamente movie. Y los todos son válidos. Okay. Also tiene, también tenemos museum. Okay. Museum significa museo. Museum. Musician es músico. Museum es museo. Museum. Okay. Vamos con la pharmacy, que era lo que estábamos diciendo. Pharmacy. Police station. Miren, aquí está Police station. Also, we have post office. Okay, también tenemos el restaurant, okay? Restaurant is the place that you visit and invite someone else to eat something, right? Maybe it could be in a dinner time or a meal, different meals, Restaurant. We have a store, como un departamento de venta de cualquier cosa, right? Supermarket, pero es el mercado normal, el mercado normal es market nada más, ok, si usted dice I'm going to go to the market, es porque va a ir allá al central, right? A comprar, pero si usted dice voy a ir al supermercado, es como que va a ir al super selecto, a la despensa, a la despensa familiar, o something like this, right? A la chulona. Train station. And finally we have the zoo. Zoo. Ahí estamos. Entonces, ese es el vocabulario de los lugares. Esto es más que todo aprendido, chicos. Eso es aprendido. ¿Qué sería alcaldía? Town hall. ¿Cómo? Alcaldía. Alcaldía. Vaya, alcaldía sí se la voy a deber. Ayuntamiento es. Vaya, parece que ya no me puedo salir de aquí. La alcaldía se dice como una municipal. Josué, nos van a censurar, Josué. Las cosas como son. Fíjate que nos van a regañar porque mucho estamos hablando. Vaya, ok. Estamos aprendiendo. Vaya, what time is it? Vaya, niño, vamos ya a la tarea. Mejor vamos a la tarea porque si no, ya no. Vaya, entonces solamente damos unos 5 ejercicios así habladitos y vamos a aplicar los diferentes lugares que hemos visto hasta ahorita, chicos. Okay. Y lo vamos a utilizar con las prepositions, right, de lugares. Por ejemplo, si yo les digo, necesito que armen 5 oraciones en donde usted utilice las preposiciones de lugar y los diferentes lugares que hemos visto ahorita en cuanto al vocabulario, ¿ok? Y luego se la voy a ir preguntando, ¿ok? 5 sentences where you are going to include the prepositional phrase and also you are going to include the different places that we were studying before. Okay, it's clear? Yes. Okay, go ahead. Okay. I'm going to give you 10 minutes. Preposición. 10 minutes, okay? Preposition yes. Only. Okay, you are going to include, you are going to make 5 sentences, okay? Van a hacer 5 oraciones en donde le van a poner preposiciones de lugar y va a incluir también los lugares que hemos visto. Por ejemplo, si yo digo, the bank is between the pharmacy and the hospital, right? Okay. Así.
Ese es un example, ¿ok? Y así van a hacer los diferentes ejercicios. Luego vamos a chequear y luego pasamos a la tarea, ¿ok? Ok. Perfect. I'm going to give you 10 minutes. Métale a Marco todos los papeles. Métale a Marco los papeles. ¿A dónde? Sí. ¿Y qué vas a llevar? Sí. ¿Te vas a llevar eso? No, me voy a llevar el folio. No, me voy a llevar todo. Sí. ¿A cambiar el cierto? ¿Me lo pierdes ya? No. No, los tuyos ahí. Por eso. Y en el futuro, en el mix, ya no prefiero que me lo
A todos los conectamientos a tener copia. Easy, you finish? Did you finish? No yet. Okay, no, let's see. Okay, bye. Fundación TFS cumple con el reparto de juguetes recolectados gracias al buen corazón de muchas personas y también a la mano amiga de la empresa que juega un papel clave y instalador. Con la felicidad de los pequeños. Ya, teacher, ya terminé, teacher. Time is over, guys, because finish my five sentences. Right. Okay, perfect. Sentences. Okay. Sí, oraciones. Right. A ver, volunteers. Raise your hand. Okay. Excellent, Elmer. Tell us. Just two examples. Okay. Solo dos. Okay. Number one. The pharmacy is next to the hospital. Okay, perfect. La farmacia está a un lado del hospital. Así es. Number two. Uh-huh. The supermarket is between the gas station and fire department. Okay, perfect. Marvin, it's your turn. Okay, thank you, Elmer. Tell us, Marvin. Thank you, teacher. The lion is inside the zoo. Okay, the lion is inside the zoo. Okay, perfect. The drugstore is between the candy shop and the cafe. Okay, the drugstore is between the coffee shop. The candy shop and the cafe. Cafe. Okay, perfect. Thank you, Marvin. Okay, Abner, tell us two examples, please. Okay. The gas station is between the pharmacy and Iglesia Cruz. The church. Church. Okay. And the airport is in front of the school. Okay. The airport is in front of the school. Okay. The school. Thank you. Okay. Thank you. Cindy, give us two examples, please. The airport is before the factory. Okay, está antes de la fábrica. Okay, perfect. Thank you. The clinic is in the hospital. Okay, the clinic is next in, to? No, in. In, okay. Into the hospital. Okay, perfect. Or inside the hospital, right? Okay, thank you. Next. Peter, give us two examples, just two, okay, please. Okay. Go ahead. The bank is behind supermarket. Okay, the bank is behind the supermarket, perfect. Next. The hospital is between the cinema and pharmacy. Okay, the hospital is between the cinema and the pharmacy. Perfect, excellent. Omar, give us two examples, please, just two. Hi. Two. Okay.
Creo que se le está dando problema a la conexión. Right now. Ok. Wake me up, mama. Please. Okay. Hey, okay. The first. The bank is next to the hospital. Okay, the bank is next to the hospital. Perfect. Intentando, ¿por qué no? Second, the police office is between to the supermarket and the hotel. Me duele esto. Okay, the police station is between. The supermarket and the hotel. The supermarket and the theater, right? And the hotel. Ah, the hotel. Okay, perfect. Thank you. Jacqueline, give us two examples, okay. Please. Thank you, Omar. What, Jacqueline? Okay, okay. Jacqueline Guevara. Jacqueline. Tengo tres. I have three Jacquelines. Jacqueline Yvonne, Jacqueline Guevara y Janet. No, ¿cuál es la otra? Jacqueline Martínez. Martínez también. Uh-huh. Okay. The fast food restaurant is across from the library. Okay, the library. Okay, perfect. Library. The print shop is behind the security office. Office. The security office, okay, okay. Across from es como cruzándote la calle, ¿verdad? Enfrente, across from. Esa es una preposición más, muy bien. Perfect, thank you, Jacqueline. Okay, Josué, give us two examples, please. Okay, the bank is across the street. Okay, it's crossing the street or across from the street, right? Okay, perfect, uh-huh. Thank you. She is at the coffee shop right now. She is what? She is at the coffee shop. She is in. Uh-huh. Está uh-huh. dentro de la tienda del café o la cafetería, right? Uh-huh. Okay, perfect. Thank you. Tony, no, Tulio, tu, no, sí, Tony. Tony, give us Tony. Two examples. Yes, I know. Me siento más cómodo con Tony, la verdad. Okay. Sí, yo también. Okay, Tony, give us two examples, please. Example, the hospital is next to the shores. Okay, the hospital is next to the church. Okay, perfect. The Thank restaurant you. Is in the airport. Okay, the restaurant is in the airport, está dentro del aeropuerto, las instalaciones. Okay, perfect, thank you. Yvonne, tell us two examples, please. The factory is clothing store. Okay. The coffee cup is big. restaurant pizza. Cinema. It's between, okay? It's between the restaurant pizza and the cinema. Okay, perfect. Thank you. Who's missing? Ruben, are you there? Noé, are you there? Someone else? Guillermo? Carla y Darí? No? Okay, bye. Entonces ahorita terminamos con las participaciones. ¿Quién me hizo falta? Nobody, right? Okay, perfect. So let's continue. Vamos a hacer la tarea ahorita, chicos, okay? Vamos a entrar a lo que es la... Voy a compartir pantalla, permítanme. Vamos a entrar a lo que es la plataforma, okay? Vamos al libro, please. Nos vamos a ubicar en la unidad 3, chicos. Ah, no, pero es que vamos a hacer la tarea. Bueno, esto les va a quedar como tarea, ¿ok? Que lo repasemos. Voy a cerrar esto porque si no, no me lo va a abrir. Voy a volver a abrir acá, la parte donde estamos.
Vaya, permítame. Solo voy a abrir la cosa aquí. Si no, no me aparecen las tareas, el área de tareas. Si lo dejo así, solo me aparece el handbook. Pero ahorita sí. Vale, entonces nos quedamos en la tarea 15, ¿verdad? ¿Qué es la que hicimos ayer? ¿Le avanzamos a la siguiente? Chicos, are you agree? A la unidad 4 yes. Sería... Pero siempre es de las mismas preposiciones. Miren, pueden verlo. No. Bueno, al menos yo desde el teléfono no. Vamos a compartir pantalla, chicos, otra vez. Entonces, vale, acá estamos. Miren, en la 16 es acerca de las preposiciones, siempre. Ok, ¿la hacemos? ¿Para que todos vamos en sintonía? Yes. Pero esa es la de la luna. Sería la de luna. Ah, ok, sí. Sería la luna, pero usted habría más avanzado. Los que no han avanzado en las tareas, por favor, please, try, please. Vale, the first one. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Are you the party too, right? Sería preposición in, on, at. In or at? In or at? At the party, in the party. Está entre in y at, ¿verdad? Vale, acordémonos que party es como un lugar que tú vas a llegar. Es si no sale mal, es at, ¿verdad? Vamos a ver al final. Pero sí, para mí es at, right? The information is the top of the page. At también. Porque está arriba, ¿verdad? De la página. At the top of the page. The dog's sleeping, right? The carpet. On the carpet. Carpet es la alfombra. El perro está durmiendo en la alfombra. ¿Dónde? Sobre la alfombra. Okay, por eso la carpeta, el plástico. On the carpet. Carpet es alfombra en inglés. Okay. Do you live in a house or an apartment? En ese lugar. Sí. Pero como estás dentro, ¿verdad? Vivís. In. Ajá. Pero también está entre on y in, right? Pero es in. Es in. Ya la hice. Sí. Ya, no está en trampa entonces. No, porque ya la hice. He goes swimming. ¿A dónde va? Es in también. In, ¿por qué? Porque anda nadando en el agua, right? Está dentro del río. ¿Se acuerdan el ejercicio que estaban unos como nadando unos chicos también que subimos hace una vez pasada? Entonces aquí se aplica, right? Bueno, vamos a chequear. ¿Quieren que lo envíe o lo chequeamos primero? Envío. Bueno. A mí no me dije. Bueno, 20. Entonces se sacó 10. Se sacó 10. Oh, es Tony, right? 40 de 40. 20 de 20. Vaya, vale, entonces, vaya, vale, todos estamos en la 16, ¿verdad? Sí. Vaya. Vale. Yeah. What time is it, guys? 42 minutes past p.m. Minute past 9. Okay, 9. Recuerda que siempre vamos a decir primero los minutos y luego vamos a decir la hora. ¿Qué pasa de los minutos? Pero también puede decir 9
42, right? En una forma más informal, ¿ok? No formal. Vale. Ahora bien, vamos a ver el handbook. Solamente para decirle qué es lo que tienen que más o menos estudiar, ¿verdad? Porque, bueno, aunque en la clase lo hemos estado viendo, acá solamente son ejercicios y para que usted pueda manejar el vocabulario que se le da, ¿ok? Pero acuérdense que es más inclinado, referido a lo que es el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí lo aplicamos no ya a lo cotidiano, sino que más a lo del trabajo. Eso para que usted también pueda tener ese vocabulario, es bueno chequear el handbook. Vaya, tenemos la unidad 3. Miren, acá nos dibujan un mapa, ¿verdad? Entonces, con este podemos practicar. Miren, aquí está el bank, Sport Palace, the school, the church, the city hall, the bookwork, a rose company, restaurant, mall. Mall también puede ser centro comercial, ¿ok? Mall. Pero el mall... Yes. Es como algo más pequeñito, ¿ok? Entonces, a ese le llamamos mall. Ahora también tenemos the park y tenemos también, bueno, las avenidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Barrio Street o First Avenue, Second Avenue o Roosevelt Street, ¿right? Entonces, si yo le digo, where is the bank, guys? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Con varios streets. Okay. ¿Dónde está el banco? Correcto. In front of mall. Ajá, in front of the mall, okay. Está enfrente del centro comercial, ¿verdad? Pues no tiene nombre, entonces solamente es centro comercial. Where is the restaurant, guys? Restaurant. The restaurant. Next to sería it's. It is next to mall. Yes, next to the mall. Uh-huh. But, ¿y a dónde está? Where is the Arrows Company, guys? Between the restaurant and bookwork. In front. Is between. Miren, aquí está entre dos cosas. Is between the restaurant and the book world. Okay. Está entre el restaurante y el mundo del libro. Oh, esa es una librería, ¿verdad? Una tienda de libros, porque así se llama. Y a un lado del parque también. Ajá, también. Ajá. Sería enfrente del parque. No, es in front of the park. Miren, está enfrente del... Si lo vemos como las calles. Parque. Ajá, porque digamos que tú estás aquí ubicado, enfrente. Y cruzándote la calle está el parque. Por eso está enfrente de, ¿ok? Ok. Vaya. Y si yo les digo... Where is the church? Where is the church? Puede ser enfrente del parque, puede ser entre City Hall y la escuela. School. Uh-huh. But in English, try to say in English. Okay. Sería The church is. The church is between. Sería. The city hall and school. In school. Okay, the church is between the city hall and the school. Or the church is in front of the park. The park. Cross from the park. Cruzándose la calle hacia el parque, enfrente. Muy bien. Podríamos usar también la calle como referente. Está enfrente de la Second Avenue. Yes, of course. Sí, se puede también, por supuesto. Puede hacer eso. Todo es válido. ¿Ok? Pero en este caso, teacher, se tiene que decir sobre la avenida y el número, ¿verdad? On Second Avenue. Second Avenue. Mm-hmm. Okay. On a Second Avenue, right? O on a First Avenue. ¿Ok? Así también. O pueden decir okay. In the corner. In the corner es como en la esquina, right? Cuando estamos hablando de estos, aquí, miren. Ok, pueden decir around the corner. Aquí, este es around the corner. The restaurant is around the corner, right?
iban a decir pues la avenida, el nombre de la calle. Okay, y así. Vale, entonces chicos, miren, acá tenemos unos ejercicios. Hagamos los ejercicios, avancemos. Creo que tenemos un poquito de tiempo todavía. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle, sobre qué calle está el restaurante, chicos? El restaurante. It's the Roosevelt Street. Ajá, the It's restaurant on the Roosevelt Street. Is on the Roosevelt Street. Ajá, entonces usted acaba de escribir la respuesta, ¿verdad? The restaurant is on the Roosevelt Street. Y acá está la misma. Which street is the city hall on? City hall. City, mm-hmm. City. ¿Sobre qué calle está el city hall? Is on the city hall avenue. Is on the second avenue. Okay. And the number three, which street is the park on? Mm-hmm. ¿Sobre qué calle está the park? The park is between the second avenue and the first avenue. Okay, that's the way you are going to answer these questions, okay? Fácil, ¿verdad? Es solamente entenderle cómo está la estructura. Ya podemos vivir en Estados Unidos. Sí, así es. Ya pueden ver directions, right? Teacher. De hecho, yo no sé si los compañeros han percibido, pero esta clase como que ha estado un poquito más, no fácil, pero más fácil. Sí, interactiva, pero como que ha sido un poco más comprensible en todos los sentidos. Sí, así es que las de tiempo son un poquito más complicadas. Pero se ha entendido más rápido. Ajá, y a este se le entiende más rápido, porque como son ya específicos, ya solo es para una cosa. Y en cambio las de tiempo, como que lo ocupas en varios sectores y es mucho. En un poquito. Entonces, sí. Vaya, entonces, mira, acá tenemos también... Bueno, hasta aquí lo vamos a quedar, chicos. Mañana vamos a ver eso. Bueno, el lunes vamos a ver eso, primero Dios. Ok, vaya. Ahorita les voy a pasar la lista de nuevo y me voy a quedar, si no estoy mal, con Tony, ¿verdad? Usted le toca ahora, Tony. Se me va a quedar 10 minutitos más. Perfecto. Vaya, vamos a ver lo de la lista, chicos. Vamos a ver. Ok. Ahorita los llamo. Solo déjenme ubicarme en el día 9. Ok, Abner. I'm here. Teacher. Okay. Dígame. Finish homework. Ah, okay, perfect, Abner. Thank you. Okay, next, Cindy Janet Goches Quintanilla. Excellent. Okay, Elmer Danilo Carranza Rivas. No está. Presente, here. Okay, Freddy Eliseo is not here, right? Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Thank you. Jacqueline Janet López. Thank you, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. Josué Ulises Escobar Sánchez. I'm here, teacher. Thank you, Josué. Carla Idarí Castillo Viera. Present. Thank you, Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you. Noé Orellana Escobar. Present, teacher. Thank you. Omar Seth Galicia López. I'm here now. Thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Thank you. Rosibel Ventura Peña. Rosibel. Present, teacher. Thank you. Vamos con Janet Araceli Méndez Escamilla. It's not here. Jenny Esmeralda Vázquez León. Sí, está Jenny, ¿verdad? Tulio Antonio Moya Maravilla. Present. Ok, thank you. Vaya, ahora me voy a quedar con Tulio, chicos. Y pues nada más desearles un excelente fin de semana. Ok, have a nice rest.
que descansen súper bien y nos vemos el día lunes. See you on Monday, okay? Thank you. Bye bye and take care. Bye bye. Good night. Bye. See you guys. Bye bye, guys. See you. See you today. Thank you, Miss. See you next Monday. You're welcome. Good night. Bye bye. Have a nice rest. Okay? Perfect, guys. Thank you. Okay, Tony. Dígame, Tony, do you have any questions about the topic that we were discussing today? Acerca de las preposiciones de lugar, cómo lo vamos a ocupar, cómo vamos a dar las directions, and so on, right? Sí, está un poco confuso, teacher, porque es más cuestión de práctica, considero. Sí, así es. Pero yo lo que no me ha quedado muy claro es la parte del... donde se escribe do y das. Ah, do or das. ¿A qué tiempo es eso? Ah, es el simple present, Tony. Eso lo vamos a ocupar para hacer las preguntas en simple present. Acuérdense que simple present también es verbo to be, pero es especificado si las va a hacer con el verbo to be, que es is, are, and am, ¿verdad? Pero ahorita uh-huh. solo estamos trabajando el simple present con el auxiliar do and does, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, eso funciona casi lo mismo como el verbo to be. Acuérdense que con primera y segunda persona ocupamos are, ¿verdad? Y am. Pero uh-huh. en este caso, con primera y segunda persona para hacer las preguntas en simple present con los auxiliares do or does, vamos a ocupar do para primera y segunda persona. Okay. Y para terceras personas, que es he, she, and it, vamos a ocupar das. Ajá. Y en ese caso, como estamos hablando del verbo en su forma base, ¿verdad? Pero como también tenemos una regla gramatical que nos dice que cuando estamos conjugando el verbo con terceras personas, pues tenemos que agregarle es o ese al verbo, ¿ok? Uh-huh. Pero en el caso de la pregunta, como ya tenemos un auxiliar y el auxiliar ya lleva la S, entonces no uh-huh. es necesario ponerle la S al verbo, ¿verdad? Yeah. Porque ya lo asume el auxiliar. Y cuando se hace lo del me, lo del or, creo. El me. Ese que, ajá, el my. Vaya, pero ese, vaya, possessive adjectives. Esos son my, your, his, her, ajá. and so on, right? Pero los objetos directos, ¿verdad? O los pronombres objetos, en este caso, ¿verdad? Son otros. Uh-huh. Ya. Es me, her, him, and our. Son otros que no hemos visto todavía, ¿ok? Pero okay. sí se ocupa, ¿ok? Entonces, sí. Si gusta, te puedo mandar una tablita en donde aparezca la diferencia entre los possessive adjectives, los personal pronouns y los objetos, los pronombres objetos, para que tú veas Perfect. La manera de cómo se utiliza. Pero como siempre es el contexto de la oración. Por ejemplo, si tú dices, si tú estás hablando acerca de posesión, puedes decir, this is my bottle of water, ¿verdad? Esta es mm-hmm. mi botella de agua. Pero si tú dices que la botella cae sobre mí, ¿cómo lo diríamos? Cae sobre usted. Ajá. No sé. o está sobre mí, vaya. Utilizamos la preposición del lugar. On. Está sobre mí. Ajá. Entonces, los pronombres objetos es donde cae la acción del verbo. Por ejemplo, la botella, en este caso sería, la botella está. El verbo sería está, que es is, uh-huh. ¿verdad? Pero uh-huh. la acción de estar cae sobre la persona. Sobre mí, sobre el pronombre objeto. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ella me gusta, ¿ok? She like me, ¿ok? Ella me gusta. ¿A quién le gusta a ella? A mí. A mí. Entonces, el verbo gustar, la acción de ese verbo cae sobre ti. Uh-huh. Y si yo digo,
él le gusta a ella. He likes to her. He likes, ajá. He likes to her. Entonces, por eso esos pronombres no lo hemos visto todavía. Ah, ya, perfecto. Pero sí, así funcionan. Sería importante ese cuadro, tal vez ya viendo ese cuadro y viendo las diferencias y estudiándolo, eso me puede ayudar un poco más a comprender esa parte. Ajá, entonces eso lo vamos a ir viendo. Yo no estuve en una clase al 100% porque tenía dificultades y entonces sentí que perdí el hilo y desde allí, pero he estado practicando porque sí me pongo a ver en YouTube algunos videos y algunas frases y he aprendido algunas frases cotidianas, entonces. Sí, estaba notando ayer que estabas hablando con Freddy y eso es bueno porque ese es inglés no así como bien formal que tú hablas, es más el inglés natural que las personas hablan, ¿me entiendes? Porque nosotros ya vamos con una estructura y lo vamos diciendo exactamente, pero las personas así normales, ¿verdad? En el área de que viven el día a día, no lo hablan tanto así, tan formal. Es justamente el video eso decía, ¿verdad? No tanto como un libro, sino como de manera más natural. Así es. Y hablaba algunas cosas que significan casi lo mismo, pero... Y desde ahí me he propuesto que cada día voy aprendiéndome una frase nueva. Incluso, fíjate que tengo unas capturas, porque yo casi siempre ando ahí, voy y veo una cosa y captura, porque sé que me va a servir y algo se me queda. Tengo muchas cosas en donde... Una sola cosa se dice tal forma, uno lo conoce así, pero tiene tantas formas de decirse que, entonces si gustan también se las puedo mandar al grupo de WhatsApp pues para compartirles que ustedes puedan aprender algo más. Okay. Entonces, así estamos. ¿Tienes otra pregunta? No, solamente, de verdad agradezco ahí por el tiempo. Ok, perfecto. Tony, perdón. Fíjense, descanse. Sí, es que casi no entiendo por Tulio, pero me cuesta mucho entender por Tulio. Sí, entonces Tony. Sí, es que como de primero solo te decía por tu nombre, como decía, aparecía en la lista, entonces, pero sí me siento más cómoda, la verdad, con Tony, porque es más cortito, ¿eh? Entonces, sí. Ok, vaya, entonces, Tony, me doy por servida y le deseo que descanse muy bien, una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Hoy. Hasta mañana, Andy, okay, cuídense, bendiciones. Bye bye, adiós. Take care. See you. Bye bye. Vamos a ver.